saludo cordial para todos. Ayer el Departamento de Estado de los Estados Unidos actualizó la lista Engel. 10 nuevas figuras de la política hondureña y de la empresa privada de este país han sido incorporadas a esta especial galería. Ese es nuestro tema de análisis hoy con dos distinguidos invitados. Don Juan Carlos Aguilar, director de Transparencia de la Asociación para una Sociedad Más Justa, y don José Luis Moncada, miembro directivo del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal. Abogado Aguilar, es un gusto tenerle aquí esta mañana. Buenos días, Darío. Un saludo a la teleaudiencia, un saludo al colega que está aquí presente y un gusto estar nuevamente con usted y esperemos aportar en su programa. Muchas gracias, don José Luis. Es un placer recibirlo. Darío, Juan Carlos, es un placer poder asistir a su programa, que veo que está creciendo sustantivamente, sólidamente, mandando mensajes cortos, pero contundentes a la población hondureña. Muchísimas gracias. La lista Engel que se publicó el día de ayer, o que más bien se actualizó el día de ayer, tiene ese nombre en honor a este señor que aparece aquí. El congresista de Nueva York, Elliot Engel. La lista de actores corruptos y antidemocráticos más conocidos como lista Engel es un listado de personas de tres países de Centroamérica, los del Triángulo Norte, Guatemala, El Salvador y Honduras, que según el Departamento de Estado han cometido actos de corrupción o han participado en acciones para socavar la democracia en sus países. Esa es una investigación que hace el Departamento de Estado de los Estados Unidos. En realidad, se originó en una ley que tiene un nombre mucho más extenso. Se llama la Ley de Compromiso Reforzado entre los Estados Unidos y el Triángulo Norte, que fue aprobada en el 2020 y que tiene como objetivo señalar a los actores involucrados, como he dicho, en actos de corrupción y ataques a la democracia. Este documento es nombrado así en honor a Elliot Lance Engel, excongresista demócrata de Nueva York, quien tiene entre sus logros haber obtenido la aprobación de esta legislación que permite a los Estados Unidos tomar algunas decisiones. Retirar los visados a las personas enlistadas y tomar determinaciones después con sus negocios, con sus inversiones y hasta con sus propiedades. Es una atribución del presidente de los Estados Unidos. Señores invitados, don Juan Carlos Aguilar, ¿qué es esto? Creo que esto es un reflejo de la política que tenemos. Y creo que este listado lo ha evidenciado el día de ayer, precisamente, donde vimos que prácticamente las tres fuerzas políticas en el país no estuvieron exentas de ser incluidas en esta lista. Personas que ya se esperaba que estuvieran, otras que quizá faltaron, ¿no?, en algún punto de ser incluidas. E inclusive se incluyó hasta el sector empresarial, ¿no?, que ha sido cuestionado en algún momento por sus negocios, por otras situaciones, y que creo que hay que dejar en claro. No es todo el sector privado, ni tampoco son todos los políticos. Pero obviamente creo que el sistema político hondureño, su funcionamiento y la forma en que está estructurado, tiene que recibir una reestructuración. Y sobre todo de cara a las próximas elecciones. Porque estamos viendo que no existe o hay esa carencia de liderazgo, ¿no? Don José Luis, ¿qué es esto? Bueno, mire, es una debilidad evidente en los tres países donde el modelo democrático no ha dado respuesta al combate a la corrupción. Entonces, cuando uno analiza cómo fue el proceso de esta ley, se da cuenta que el gobierno de Estados Unidos lo que quiere manifestar, mientras ustedes no fortalezcan y realmente cumplan con una misión, que es lo que andamos buscando en parte con la CICI, pues nosotros vamos a hacer una lista y vamos a indicar, porque no es un juicio, creo que la gente está equivocada, dice, hay una demanda. No, es un señalamiento que después de una investigación dice, esta gente está socavando la democracia, la institucionalidad, está haciendo actos de corrupción. Entonces, al gobierno de Estados Unidos no le interesa tener relación con esta persona, les vamos a cancelar las visas y consecuentemente otras acciones. Yo creo que el gobierno de Estados Unidos tiene la libertad de poder definir quién llega a su país y en qué condiciones, ¿verdad? Entonces, puede quitar eso. Porque ayer escuchaba, ¿y quién es Estados Unidos? Mire, simplemente ellos tienen una política, quieren mandar un mensaje claro y concreto con quién quieren trabajar, quién quiere que llegue a Honduras
y tiene un derecho. Que no tenga ninguna implicación jurídica legal en Honduras es otra cosa, pero sí tiene una implicación ética, moral, y de que realmente aquí sí están, somos permeables o somos permisibles a un montón de situaciones que de una u otra manera ni las perseguimos ni las denunciamos. Cuando se aprobó esta legislación, se estableció que era con el propósito de contribuir con reducir los altísimos índices de migración de estos tres países de Centroamérica, derivados de la corrupción y de todas las picardías que aquí ocurren y que empujan a la gente a buscar mejores ambientes. ¿Esta ley contribuye a ese propósito? Pues de momento, al menos desde en el sector hondureño, ¿no? Hemos visto que no ha logrado su cometido. Lastimosamente, porque también no solamente es crear la ley, se necesita voluntad política para la implementación. Es decir, Estados Unidos tiene una agenda de lucha contra la corrupción, de freno contra la migración, específicamente para el Triángulo Norte, Guatemala, Honduras, El Salvador. Pero por mucho instrumento legal que se cree, por mucho financiamiento, porque ese es otro tema, Estados Unidos destina cientos de millones de dólares para financiamiento de estos tres países, en donde espera resultados. Sí. Incluso recientemente con Guatemala, se me escapa el nombre, pero firmó un convenio para ir mitigando el tema de migración, precisamente porque es un país de tránsito. Pero en Honduras no hemos visto esa voluntad política, una voluntad política orientada a crear las condiciones, a utilizar bien esos fondos que son muchas veces entregados al gobierno para temas de inversión, para generar empleo, para generar mejoras a salud, educación, seguridad inclusive, sino que más bien parte de esas malas administraciones, parte de esa mala legislación inclusive en el Congreso, va orillando día a día, semana a semana, que no es nuevo ahora en Honduras escuchar que cada lunes, cada martes sale una caravana de San Pedro Sula rumbo a Estados Unidos. Entonces creo que la clase política debe reflexionar en ese sentido y no solamente pensar en que ese es un problema de Estados Unidos y que vea cómo lo frena, sino que también esto puede tener repercusiones en el país luego. Que cada año se estén agregando nuevos nombres, que haya 10 más, entre los cuales hay líderes políticos, hay empresarios, hay personajes públicos. ¿Qué significa para Honduras? Bueno, mire, en la línea de Juan Carlos, indiscutiblemente la ley es una herramienta para combatir varias condiciones o fenómenos que los tres países no están cumpliendo y que de una u otra manera derivan en una situación compleja para el propio residente de ese país en poder desarrollarse en condiciones óptimas, en ofertas de trabajo, en salud y en educación, que lo obliga a migrar. Es decir, es un análisis a profundidad. ¿Qué otras cosas o factores están influenciando que las condiciones hacen que los hondureños se vayan allá? Bueno, tratemos de solucionar por este lado. Indiscutiblemente ellos hacen un monitoreo permanente de cuál es el actuar de políticos, de empresarios en esta materia. Y en este proceso están identificando situaciones. Cuando usted lee el cuál y el motivo, usted lee un carácter general, 3-4 párrafos. Pero yo me imagino que detrás de esos 4 párrafos hay una tarea de investigación, de análisis, que llegó a esa conclusión. Porque la gente dice que ahí solo dice tal cosa. Bueno, pero es que detrás de eso hay, que es un señalamiento nada más. Es decir, el gobierno de Estados Unidos, como el gobierno de Honduras, podría tener esas limitaciones, ¿verdad? Yo no quiero que venga ciudadano de Rusia por estos motivos. Bueno, y no entra al país. Y no tiene por qué dar explicación. ¿Por qué llegamos hasta aquí? Por la falta de fortalecimiento de las instituciones de investigación, de justicia, los operadores de justicia, que realmente no se están comportando. Y por otro tema es que la clase política hondureña no está entendiendo que el hondureño está demandando mayor ética, mayor moral, comportamiento adecuado en una democracia que ahora por los medios de comunicación es más abierta. Los hondureños nos damos cuenta más de las acciones y las cosas y tenemos mejores criterios para decir qué es bueno y qué es malo y que no hay tanto compadrazgo como antes. Y yo creo, Darío, que ahí la juventud tiene un papel importante, porque el político mira a la juventud como la masa que me va a apoyar. O mira a la gente indigente o la gente de cierto nivel. Pero esa gente tiene capacidad de análisis y sabe que necesita tener las personas idóneas y que no puede. Entonces, hay que combatirlo. Entonces, para mí este es un mensaje. Es decir, esos 10 de Honduras son un mensaje para otros. Ahí vean lo que hacen, ¿verdad? Abogado Aguilar, ¿qué se debe hacer para que eso que ha señalado muy bien el licenciado Moncada
sea aquí donde se mencione, aquí donde se investigue, aquí donde se enjuicie? Precisamente lo que decía y lo que se ha descuidado, ¿no? Primero, fortalecer la institucionalidad. Sabemos que tenemos una institucionalidad que está fragmentada, que fue secuestrada en algún momento, y parte de la recuperación de esa institucionalidad radica en saber hacer buenas elecciones en estas elecciones denominadas de segundo grado o elecciones de altas autoridades. Por ejemplo, si usted quiere reestructurar el Ministerio Público, tiene que elegir un buen fiscal general y un buen fiscal general adjunto. Cosa contraria, ese Ministerio Público no se va a reformar ni en sus procesos, ni en sus políticas, ni cuál va a ser la agenda prioritaria para atacar cada uno de los problemas que tiene el Ministerio Público y sobre todo su ingobernabilidad. Lo mismo para el Tribunal de Cuentas. Una vez que usted tiene una institucionalidad fuerte, los cambios se comienzan a reflejar. ¿Por qué? Porque se comienza a aplicar la ley. Porque Honduras es uno de los países que más leyes tiene, muy buenas algunas en su mayoría, mejor dicho, pero el problema principal es el tema de la implementación, porque para todo hay excepción. Y el respeto a la misma. Exactamente. Porque es mi amigo, porque es mi familiar, porque yo lo conozco, porque me lo recomendaron, no se la voy a aplicar. Y que creo que eso pasa mucho, ¿no? ¿Sabe por qué ocurre? Perdona que le interrumpa, abogado, y tengo la sospecha, casi la seguridad, que ustedes estarán de acuerdo conmigo. Que una cosa es tener valores, principios, y otra cosa es tener intereses. De acuerdo. Cuando se tienen valores, las convicciones no cambian de acuerdo al cambio de las circunstancias. Cuando se tienen intereses, va cambiándose la visión y la interpretación de las cosas de acuerdo a la conveniencia coyuntural. Vamos a ejemplificar para entenderlo de mejor manera o de manera más clara. Todos estamos contra el alcoholismo mientras el alcohólico no sea mi papá o mientras el alcohólico no sea mi primo. Todos estamos en contra de la prostitución mientras la prostituta no sea la prima o la hija o la amiga o la compañera de estudio. Todos estamos contra la corrupción mientras el ladrón no sea o yo mismo, o mi hermanito, o mi compañero de cuarto mientras estudiábamos en la universidad, a quien le quedamos debiendo $10. Ya cuando se le coloca nombre específico al problema, ahí quien no tiene principios empieza a titubear. Entonces empieza a decir el niño dueño de la pelota que dijo, solo vamos a jugarlo de 10 años. Pero se acercó el primo que tiene 9, pero como es primo y lo quiero y es bueno para jugar, entonces, miren, vamos a reformar aquella cláusula de los 10 años y vamos a permitir de 9. Después llega el de 11 y como es buen jugador y me conviene, entonces vamos a acomodar aquella premisa a que también jueguen los de 11 porque es mi interés. Ahí está la profunda diferencia entre principios e intereses. Y ahí está la gran dificultad de Honduras. ¿Están de acuerdo ustedes? Le digo, hay una frase en portugués interesante que dice, sujeito para el amigo, a ley para el enemigo. Es decir, el favor para el amigo, la ley para el enemigo. Entonces, cuando usted escucha y en el trasfondo de esto dice, hubo manipulación en la Corte Suprema de Justicia, entonces, claro, yo voy a tener magistrados para mí, favor y para mis amigos. Y también lo voy a tener para mis enemigos. Ese es el tema. Y entonces ahí llega lo que usted dice, principios y ética, que es fundamental. Si no, no tenemos. Entonces, recordemos las palabras de aquel embajador de Estados Unidos, ¿verdad? Que la víbora muerde a quién, ¿verdad? Esa es la problemática que hay en Honduras. Esas diferencias que hay son sustantivas, ¿eh? ¿Está de acuerdo usted en que así somos, así funcionamos? Totalmente de acuerdo, y creo que hay una ausencia de valores, inclusive. Yo no hace mucho salí de secundaria, vaya, un par de 10 años más. Pero yo, por ejemplo, llevaba clases moral y cívica y demás, que ahora entiendo no se está impartiendo. Parece que la están replanteando. Exactamente. Pero el contenido como que... Pero imagínese ese desfase de más de 10 años. Sí. Todas esas personas, incluso, entonces siento que se han perdido esos valores y sobre todo, y creo que es lo más preocupante, se ha normalizado la corrupción. Sí, se ha normalizado. Porque uno escucha, no, que di mordida, no, que pedí un favor. Y ahí no está el problema. Se ha normalizado tanto que... Usted escucha y asume, y todos los días lo asume como normal, como cotidiano, como tomarse un café. Sí, el hecho de que todas las personas que en Honduras emiten facturas le preguntan, ¿la quiere con RTN o normal? Lo normal es que tenga RTN.
Eso es lo normal. Que no tenga RTN, que es el registro del comprador, del contribuyente, es anormal que no lo tenga. Pero la empleada le dice, o el muchacho le dice, ¿lo quiere con RTN o normal? Y aceptamos ese dicharacho como que así es. Y en otros casos, si quiere el o no mundo factura. Al revés. En otros casos, si quiere o no factura. Sí, si también. Quiere o no factura. Y el papá, en presencia del niño, a quien está formando como buen ciudadano, como la esperanza de Honduras, dice, no, no, sin factura. Así me capeo pagar 12 lempiras por cada 100. O 15 lempiras. Sí, sí. 15 lempiras por cada 100. A ver, ¿a quiénes evalúan los Estados Unidos y con qué criterio? ¿Solo a personajes públicos? ¿Solo a funcionarios? ¿Solo a empresarios? ¿Y con qué criterios? Mire, la metodología no la conozco, pero en términos generales yo creo que en los tres países hay una misión diplomática con un staff bastante preparado que está monitoreando el comportamiento de políticos, de empresarios y de otro tipo de actores de la sociedad, donde está viendo el comportamiento que ellos tienen en aspectos torales, como es, como lo dice la propia ley, socavando la democracia, socavando los procesos, haciendo actos de corrupción. Y uno dice, esta persona es ciudadana, es un ciudadano de Honduras, de El Salvador, de Guatemala, que tiene una visa para entrar a Estados Unidos o que quiere tener relaciones. Yo no quiero tener relaciones con este tipo de personas. No la quiero en mi país. Es que hay que verlo desde ese punto de vista. Mira, ayer escuchaba gente que decía, es que esa lista de Engel, como tiene algún pariente, algún amigo, no puede ser. Pero si no hubiera estado, que bueno, mira, los norteamericanos nos están ayudando a combatirla. Pero como hay un amigo, es mala. ¿Y por qué los gringos se meten? Dice, ¿qué es ese abuso que tiene? Yo no creo que están abusando ni se están metiendo. Simplemente están diciendo, esta es la frontera. Aquí entra y nosotros vamos a tener gente que entra al país que cumpla ciertas condiciones. Por una parte, por otro lado, le estamos mandando un mensaje a ese gobierno que nos está pidiendo que le ayudemos a fortalecer sus capacidades en las instituciones, a que vean estos casos. Es más, yo lo puedo señalar y usted si quiere los puede acusar. ¿Qué les dice a ustedes que no solamente estén señalados los típicos ladroncitos estos de la coima, del dinero, del soborno, sino también esa ley incluye a personas que han socavado instituciones democráticas? Es decir, otro tipo de prácticas. Eso, precisamente eso era lo que iba a abordar, que no solamente es que se sanciona a un corrupto por un acto de corrupción toral o frontal en donde hubo una transacción económica, sino aquel que facilita los medios para debilitar la institucionalidad y que esa corrupción luego sea mucho más fácil de realizar, ¿no? Entonces, ahí vemos personas involucradas en el poder legislativo, presidentes de partidos políticos, incluso empresarios, ¿no? Para el tema de la facilitación de contratos algunas veces, para el tema de la realización de negocios. Entonces, el mensaje de Estados Unidos no solamente es porque me reservo el uso, sino porque tus prácticas al final son una cadena. Entonces, cada uno de esos eslabones se va uniendo y al final yo tengo un gran problema de migración al final. Deterioran la calidad de la democracia, la calidad totalmente de vida de esos países y tiene esas consecuencias sociales. Así es. Así lo entiendo. Vamos a ir a una pausa. La primera interrupción de esta rica conversación esta mañana a través de TV Azteca Honduras. Continúe aquí, cerca de nosotros, porque nosotros estamos más cerca de ti. Señores, en la lista Engel había hasta ayer unos 46, 47 hondureños señalados del año 2022, 2021 y creo que a partir de los 2020. Ayer se agregaron 10 nombres más. ¿Quiénes son los señalados? Bueno, políticos, empresarios, exfuncionarios. ¿Qué significa eso? Bueno, es amplia la investigación y la tarea y mensaje de que en todos los sectores se ha identificado pues un comportamiento que para los norteamericanos no ha sido el correcto en el fortalecimiento de la institucionalidad y el manejo ético y moral que deben de llevar la función pública y privada.
En la lista que Estados Unidos publicó ayer aparecen estos hondureños: Roberto Ordóñez, Samuel García Salgado, Yanni Benjamín Rosenthal, Jesús Mejía Arita, Marcelo Chimirri Castro, Miguel Rodrigo Pastor, Alex Alberto Moraes, Alexander López Orellana, Edna Yolani Batres Cruz y Víctor Bendec Ramírez. Solo hay un empresario ahí, ¿no? Este señor... Sí, ya ni podría ser. Bendec. Ya digamos, en calidad de empresario. Sí. Porque entre los otros pueden ser empresarios, pero también tienen son otra... políticos. Y es por funcionarios razón, públicos. Exacto. Y funcionarios públicos. ¿Quiénes son ellos? Parte del sistema, al final de cuentas, ¿no? Y creo que es un reflejo de un sistema coludido, un sistema corrupto y un sistema que refleja que no hay distinción. O sea, al final de cuentas, los políticos para hacer este tipo de situaciones, sí hay consensos, sí hay acuerdos, y aquí lo vemos reflejado. Al final, la manta de la corrupción creo que los arropa a todos. Percibí en su primera intervención, abogado Aguilar, que no están todos los que son. Ah, oh, claro. Pero sí están todos los que... pero sí son todos los que están. Sí, podríamos decir que sí. Se podría ampliar, obviamente, ¿no? Precisamente por la misma pobredumbre que tiene el sistema político hondureño. Pero hay personajes ahí que no sorprende, ¿no? El hecho de verlos ahí. ¿Cuál es el señalamiento que le hacen a cada uno? Corrupción. Algunos quizá no vinculados directamente a un acto de corrupción, pero sí que contribuyeron a socavar la democracia. Elecciones de segundo grado, Corte Suprema, Fiscal General... otros malversación de fondos en salud, transporte, la misma ENED, comunicaciones, telecomunicaciones, entre otros elementos. ¿Cómo se opera eso de socavar la democracia en elecciones de segundo grado? ¿Qué es? Es debilitar o es de aprobar, ¿no? O facilitar los mecanismos para que se elijan personas que al final esas personas van a ser los titulares, las personas titulares de la institucionalidad. Es decir, un fiscal general, un presidente o un magistrado de la Corte Suprema de Justicia, un magistrado del Tribunal Superior de Cuentas, esto que es importante, un consejero del CNE, por ejemplo, o un magistrado del Tribunal de Justicia Electoral. Entonces se socava la democracia poniendo en esos puestos o en esas posiciones de poder a personas que tienen, o que no, lo que usted decía, que quizás tienen valores débiles, que tienen eminentemente conflicto de interés en temas políticos, en temas económicos, en temas de criminalidad organizada muchas veces, y que al final van a ser piezas manejables y piezas que van a ir a responder por los intereses de los grupos que los promovieron. ¿Mediante y no por la qué ciudadanía. Mecanismo? ¿Mediante qué mecanismo? ¿Cuál es el mecanismo corrupto? El mecanismo corrupto es la facilitación y el impulso, ¿no? Una vez en los procesos que están debidamente reglamentados, muchas veces impulsos en las juntas nominadoras, en las juntas proponentes, y hay otros procesos que solamente se llevan a cabo en el Congreso Nacional. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Hablar, negociar, cabildear, y muchas veces las personas que llegan, o la mayoría de las veces que las personas que llegan, ni siquiera son los mejores profesionales, sino son esos profesionales que les son útiles a estos grupos para implementar agendas, para implementar proyectos políticos, que ya lo hemos visto en el pasado y que no va a ser la excepción en un futuro. Hablar y cabildear y buscar votos para alguien no es un acto corrupto, a menos que esté buscando votos para alguien corrupto. De acuerdo. O a menos que esa práctica de hablar y cabildear sea a través de un estimulante numismático, sea a través de un lubricante. Claro, y muchas veces ni siquiera es a ese punto, ¿no? Porque se puede llevar una persona, si no es para los planes a futuro. Y es cómo se materializa la elección de esa persona en resultados futuros. Y ahí es donde se hace la investigación. Porque quizá llega personas que aparentemente, bien sea por incapacidad del Ministerio Público, de los órganos, de la institucionalidad, no le debe nada a nadie. Pero es personas que tienen un alto conflicto de interés. Y que vaya, todo está bien hasta su nombramiento. El problema son sus decisiones. Y cómo repercuten esas decisiones en el país. Y cómo repercuten esas decisiones en la vida de las personas muchas veces. Y ahí es donde se va viendo y se va haciendo el análisis muchas veces desde Estados Unidos, aquí mismo nosotros, que ya, nosotros ya sabemos quién es quién acá, y ahí es donde se ve ese problema, esa colusión, podríamos verla así. Obviamente. Ahí me parece a mí que ocurre otra parte u otra variación de lo que yo les reflexionaba sobre nuestros conceptos sobre las cosas
y la variación de esos conceptos cuando le ponemos nombre y apellido a los problemas. Igualmente, cuando ocurren cosas como la que está ocurriendo en Honduras de la elección de un fiscal general y un fiscal adjunto. Ahora, antes de colocarle nombre, todo el mundo dice, no vayan a colocar un corrupto, no vayan a colocar a un facilitador de la corrupción, no vayan a colocar a un activista político, no vayan a colocar a una persona sin los méritos suficientes. Cuando se le coloca nombre y apellido, aunque sea corrupto, facilitador de la corrupción, activista político, un indeseable y una persona no señalada para ese cargo, todos cambian de opinión y empiezan a decir, hay que darle un voto de confianza al abogado, hay que tener confianza, le deseo lo mejor en su y vamos a estar para acompañarlo, etcétera, etcétera. Ahí ya perdemos todo aquel filo y aquel vigor que teníamos. ¿Sí o no? Así es, totalmente. A veces no tenemos valores o tenemos columna vertebral de gelatina en sociedades como esta. ¿Qué sanción se deriva, además de la moral, que por supuesto ya solo aparecer en una lista de esas me parece a mí una tremenda sanción? Quien no lo entienda así es que no tiene rubor, no tiene vergüenza, por supuesto. Pero ¿qué otras sanciones se derivan, licenciado Moncada, de aparecer aquí de acuerdo a las decisiones de la ley original, de la lista Engel? Mire, indiscutiblemente es una vitrina que se pone a 10 hondureños ante la sociedad, ante los grupos políticos, económicos, de 10 personas que, si es bien cierto, han sido señaladas por Estados Unidos, mediáticamente se ha dado en Honduras. Estas personas, de quiera ser o no, es decir, van a ser juzgadas moralmente, éticamente, por los mismos hondureños. Y se ocupan posiciones En instituciones políticas y demás, ahí sí hay una complicación bien seria. Yo se lo digo como liberal, igual que usted, a mí particularmente me preocupa, sin poner nombre y apellido, cualquier liberal que sea señalado en estas situaciones por el efecto que tiene a la institucionalidad, que es la que me preocupa a mí. A mí no me preocupa ahorita la persona, me preocupa la institucionalidad del Partido Liberal de Honduras, un partido que tengo 42 años de militar, que tiene 132 años, y que está en una coyuntura en la democracia hondureña bien interesante, porque el hondureño está viendo un partido nacional que está en las condiciones que terminó y que está, pero ahí está pataleando, y un libre que va en caída libre, valga la redundancia, por la situación, donde todo el mundo dice, bueno, ¿y el Partido Liberal o el Partido Salvador de Honduras dónde están? Los jóvenes están buscando opciones. Entonces, una oportunidad que usted, el Partido Liberal, tenga de ser una propuesta. Y si somos la alternativa, somos la opción, pero esa opción tiene que ir con la cara limpia. ¿Usted cree que la sombra sobre estas personas le quita brillo a las instituciones a las que pertenecen? Claro que sí, indiscutiblemente. ¿Cuántos liberales hay aquí? ¿Tres que yo vea? ¿Este señor de qué partido es? Nunca lo vi militando en el Partido Liberal, la verdad. Entonces, hay aquí 5 del Partido Nacional. Uh-huh. 1 de libre y 3 liberales. Sí. Y este señor que no sé de qué afiliación política. Empresarios a veces juegan a cualquier partido en momento, ¿verdad? ¿Qué nos dice eso? La militancia y el color del carnet político que tienen los señalados. Creo que la mayoría se debe, hay 5 del Partido Nacional, ¿no? Esa mayoría se debe precisamente a que fueron 3 gobiernos, ¿no?, los que estuvieron en seguidilla. Obviamente eran los que tenían más fácil el acceso a los recursos. O que siempre ganan en la contada. Bueno, sí, pero que lo facilita. Lo facilita el hecho de tener los 3 procesos, ¿no? Pero también demuestra que también se necesita un accesorio, ¿no? O una persona o algunos miembros de otros partidos para generar esa colusión y para fortalecer incluso esas prácticas corruptas que quieren llegar a realizar. Porque al final de cuentas, para elegir una corte, para elegir un fiscal, se necesita de los votos de todos los que integran el Congreso Nacional. Muchos de ellos, muchos directivos de partidos políticos, pues se ponen de acuerdo también en la negociación de cómo se va a integrar. O sea, los diputados son los que votan, pero muchas veces les llevan la nómina. Y ellos simplemente siguen la línea del partido político. Entonces, ahí básicamente existe ese autor que, si lo vemos desde la perspectiva de quién socava la democracia, está un autor intelectual que podríamos ver o plantearlo desde esa parte directiva de partidos políticos, pero el actor material es aquel que vota. Muchas veces es al que más se le señala, ¿no?
¿Cómo ven en ASJ que en este listado aparezca una persona beneficiada con el pacto de impunidad o amnistía política y familiar directo de la presidenta de la nación? Mire, nosotros fuimos enfáticos y denunciamos, ¿no?, desde el momento en que se aprobó esta amnistía. Y nosotros hicimos la aclaración. La amnistía no está mal, bajo la finalidad original por la que se creó. Es para limpiar delitos políticos y comunes conexos. ¿Qué pasó ahí? El Congreso incluso se extralimitó en su función. Ya la Constitución dice que el Congreso puede otorgar amnistía para delitos políticos y comunes conexos, para nada más. En todo caso, si se iba a perdonar, era mediante indulto y era ante la presidenta y que se tenían que arrepentir la persona para otorgar ese indulto. Pero el Congreso, no recuerdo si es el artículo 4 o 5, incluye en ese literal A, que dice que se van a incluir a personas que han cometido delitos en contra de la administración pública durante el periodo 2006-2009. Entonces, ¿qué pasa? En primer lugar, se violenta la Constitución porque se extralimitan en cuanto a las funciones que tienen los parlamentarios, ¿no? Y por otro, se degenera totalmente la figura de estos delitos políticos porque se incluyen delitos por corrupción. O sea, personas que ya sabemos quiénes son, se limpiaron y que inclusive a mí me causaba gracia. Dentro de las primeras reuniones con los expertos de Naciones Unidas, dos personas que están condenados, hicieron uso, inclusive más de alguno de ellos, de esta amnistía política, estaban platicando con la misión exploratoria o con la misión de expertos. Entonces, veteranos en la lista de que claro, y que también ya está, y que antes de estar, era mal, era buena la lista. O sea, condenaba a las personas del Partido Nacional, de los partidos que estuvieran, pero cuando ya estoy yo, decía yo, lo que hablaba usted, ¿sí?, pero cuando ya estoy yo, cuando ya está mi amigo, cuando ya está mi correligionario, es intromisión del imperialismo. Totalmente. A ver, ¿qué debe hacer esta sociedad, doctor Moncada, el gobierno y los partidos políticos frente a esta lista, más allá de intercambiarla por el WhatsApp para con morbo averiguar quién aparece, quién no aparece, ya poniéndonos serios y queriendo tomar decisiones para evitar vergüenzas internacionales? ¿Qué debe hacer esta sociedad? Mire, yo creo que la ley Engel manda un mensaje a los gobiernos, a los estados, a las clases políticas, a decirles, señores, estos son los temas que ustedes tienen que fortalecer. Ustedes tienen que tener la investigación, ustedes tienen que combatir la corrupción, ustedes tienen que mejorar lo que es el seguimiento de la función pública y su comportamiento en deterioro de lo que son los intereses generales por los particulares. Entonces, allá hay un mensaje claro, pero la realidad, Darío, que estas cosas duran 3 días y bueno, la lista de Engel y el gobierno, bien, gracias, y qué bueno que salió el fulano acá, qué bueno que no salió mi amigo, vamos a esperar el próximo año, y pobrecito, les quitaron la visa y estuvo, y se terminó. Pero eso no puede ser. Es decir, aquí no hay un concepto o una institucionalidad seria que se ponga a analizar que los mensajes que nos están mandando los cooperantes, porque a veces la gente dice, ¿y por qué se mete? Ah, pero cuando le va a pedir ayuda, y bien, platica, porque necesito aquí un puente, necesito acá, ahí sí, ¿verdad? Ahí sí es intromisión. Entonces, lo que le quiero decir es que no sé si la sociedad, la clase política de Honduras está preparada para entender este mensaje, fíjese, y porque de repente dentro de esa misma hay todavía gente que debe entrar en esta lista, no está interesado en poner acciones concretas. Entre la clase política está usted, que es directivo, sí, del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal. Sí. ¿Qué propone usted dentro del partido? Mire, yo fui enfático el día de ayer. Mi posición fue clara y no va en contra de las personas, sino que a favor de la institucionalidad. Para mí, y le voy a contar una anécdota del difunto Benjamín Bográn, que fue autoridad del Central Ejecutivo. Secretario. Sí, secretario. Cuando Villeda era presidente. Cuando Villeda era presidente. Y él fue relacionado con el tema del Seguro Social y la corrupción. Y la bancada del Partido Liberal, bajo la dirección de Gabriela Núñez, le mandó una nota a Mauricio Villeda donde le decía que tenía que separar a Benjamín del Central Ejecutivo en aras de que el partido no estuviera contaminado ni manchado. Lo que entiendo es que Mauricio leyó la nota y antes de tomar una decisión, Benjamín dijo, no, yo me retiro. ¿Por qué me cuenta esa historia? Porque pienso yo que esa es una actuación que debíamos de tener en este momento. La verdad que por mucho que a las personas no les gusta, a algún grupo de personas no les guste, porque yo pienso que la mayoría de los liberales queremos ocupar ese espacio y aprovechar ese espacio que tenemos político en este momento de la democracia, pero conducido y llevado con personas que no tengan este tipo de circunstancias, que yo lo lamento. Eso no es culpa mía, me explico.
Yo lo lamento. Son personas que son amigas, que compartimos y todo lo demás, pero las circunstancias se han prestado. ¿Cómo puede ir usted como liberal a decir, no soy de aquí ni allá? Ajá, ¿y esto que tiene enfrente qué es? No puede, Darío, sinceramente. En política y ahora, más que antes, porque toda la sociedad a diferentes niveles está más sensible y está viendo esas condiciones. Usted tiene que ir con un partido liberal, y reitero mi posición institucional. ¿Cómo vamos a ir nosotros con partido liberal si nosotros no vamos con una cara limpia, por decir algo? ¿Qué valoración le merece la reacción del jefe de la bancada de los diputados liberales en el Congreso diciendo que esta es una recopilación de chismes de sapos? Así literalmente lo dijo. Mire, yo me voy más a la valoración de la que hizo Mauricio Villeda, donde dice la bancada liberal tuvo que ser más prudente, tuvo que haber analizado mejor su posición y lo que iba a hacer y qué es lo que iba a firmar. ¿Estados Unidos se deja llevar por chismes? Eso es lo que dicen ellos, ¿verdad? Es decir, es un tema de descalificar, ¿me explico? Uh-huh. Y ayer se discutió eso y se decía, no, es que la embajada por chismes, por cuentos y por esto y el otro. Y no es cierto, la verdad que yo siento que hay una seriedad del manejo de la situación. La gente dice, pero es que en Estados Unidos pasa lo mismo y después piden perdón y todo lo demás. Yo lo que siento es que, más allá, si el proceso fuera o no fuera con contenido y elementos que se pueden demostrar, detrás de esto sí hay cosas que son una realidad. Y muchas cosas no se pueden demostrar. No le interrumpo más su tacita de café. Anuncios y promociones. Juan Carlos, director de Transparencia de Asociación para una Sociedad Más Justa, ¿qué debería hacer la sociedad hondureña cuando escucha que en la casa de enfrente, en el vecindario, se mencionan nombres, circunstancias y algunas otras cosas, no solamente a través de la lista Engel, sino de otros mecanismos de denuncia, de corrupción, de narcotráfico, etcétera, que desde otro lugar señalan a voz en cuello nombres, circunstancias y cosas que deberíamos corregir? La sociedad hondureña, más allá de los estamentos gubernamentales, ¿qué debería hacer? Mire, creo que más allá del reproche moral que puede llegar a existir, ¿no? Creo que es de generar mayor conciencia de cara a las próximas elecciones. Ustedes me corregirán, pero desde mi punto de vista, creo que el partido que más se ha quedado atrás en función de ir depurando e irse reestructurando, y que lo vemos cada vez en las elecciones porque va perdiendo escaños, porque va perdiendo caudal electoral, es el Partido Liberal. Creo que seguimos viendo muchas veces las mismas caras que ya son cuatro procesos, ya creo que con este ya que ganó Libertad y Refundación, que están fuera del poder, al menos teniendo la batuta del mismo, ¿no? Y creo que la ciudadanía hondureña va a ir generando, y por lo que decía José Luis al inicio, ya es una sociedad que es mucho más informada, creo que era algo que no tenía antes, ahora la noticia vuela. Y bien sea para bien o para mal, porque también hay mucha noticia falsa que la gente se crea, ¿no? Y uh-huh. Ahí es cómo verificamos esa información. Uh-huh. Y el tema de los jóvenes creo que va a ser muy importante. Así como ganó este gobierno con voto joven, nosotros teníamos un dato. Uno de los principales problemas... La palabra del dato. El dato. en línea con el programa de José Luis. Que por cierto, lo felicito por el primer aniversario de su programa de televisión. Muy amable, un Darío. Gran aporte para Honduras, sin duda alguna. Gracias. Lo felicito y que tenga muchísimos éxitos. Yo ya lo había felicitado. Muy bien. Entonces, teníamos el dato. El principal problema de los jóvenes en este país es el tema empleo y que está cansado de corrupción. Según el INE, la masa de trabajo en Honduras, el 1.3, 1.6, si mal no recuerdo, es una masa joven. Y el 50% está desempleado, o sea, de esa masa. Y el que está empleado, hay que ver en qué condiciones está empleado también, ¿verdad? Uh-huh. Entonces creo que parte de ese hartazgo de que no se han generado condiciones para mejorar la vida de los jóvenes, que seguimos viendo situaciones orientadas a la captura del Estado, seguimos viendo situaciones orientadas al fomento, a la corrupción, al mismo clientelismo, eso va a hartar al joven. Y lo digo desde la perspectiva mía.
ahora el joven no está casado con un partido político. Uh-huh. Y en lo personal se lo digo, yo he votado por todos los partidos. Uh-huh. Unos decepcionan más que otros, eso sí, sí. Pero al final de cuentas, si la cosa está mal con un partido, por ser que yo diga, no, que soy de ese partido y me voy a morir con ese partido, uh-huh, tal y como pasaban con generaciones, uh-huh, anteriores. Uh-huh. Creo que este es un elemento a tomar en cuenta, sobre todo porque la población hondureña en su mayoría es joven. Uh-huh. Y la gran mayoría piensa así. Entonces, uh-huh, hace una valoración como de gestión por resultado. Si los que están ahorita, no me importa la ideología que esté, no da resultados, pues lo vamos a ir a castigar a las urnas en la próxima. Entonces, creo que ese va a ser el arma y la herramienta más importante que va a tener la sociedad. Porque más allá de quedarlo viendo mal por corrupto, de decirle, uh-huh, inclusive un par de palabras, sí, 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 o incluso hasta de ir a denunciar si se tiene algún mecanismo, uh-huh, pero la institucionalidad no responde, uh-huh, la verdadera arma que va a tener la sociedad es al momento que vaya a votar. Así, uh-huh, como castigaron duramente al Partido Nacional en noviembre del 2021, así puede pasar con este partido también. Uno de los argumentos que se acompañan en los señalamientos de la lista Engel es las malas prácticas o las prácticas corruptas que socavan la democracia en la elección de la Corte Suprema de Justicia. ¿Esta Corte Suprema de Justicia nació mal entonces? Mire, esta Corte, supimos que hubo negociación como en todo y eso nos sorprende. Creo que el trabajo que hizo la Junta Nominadora fue un trabajo de los cuatro procesos que se han hecho bajo el formato de Junta Nominadora, desde mi perspectiva y estudiando toda la parte de la independencia judicial, creo que fue el mejor llevado, al menos desde esa parte técnica. Falta mejorar. Sí, obviamente falta mejorar, pero tenía mucho más controles. Ya había inclusión de estándares internacionales. Fue un proceso abierto en su mayoría, ¿no? Con acceso a la información, participación ciudadana y demás. El problema es en el Congreso. Para empezar, se tiene que autorregular el Congreso. Es decir, tiene que haber un procedimiento lo suficientemente claro que no se limite a esas misas negras, que no se limite a esa negociación política. Entonces, más allá de decir el hecho de que la Corte Suprema de Justicia nació mal, es ver cómo se va a ir manifestando a través de sus sentencias. Y que ya vimos, no sé si un parámetro, ¿no?, de lo que puede llegar a dar, y espero equivocarme, pero el recurso de inconstitucionalidad que se presenta en contra de la amnistía política, tiene, uh-huh, otro nombre, pero para que la gente lo entienda, la amnistía, uh-huh, política, se declaró inadmisible ese recurso. Uh-huh. Entonces, lo interesante, y eso es el problema, nosotros desde que se presentó eso hemos intentado querer tener acceso al mismo, y la Corte o el Poder Judicial dice que está publicada la sentencia, ver en qué se fundamenta. El otro eslabón de estas instituciones que necesitamos fuertes para que no sea en el vecindario donde se hagan este tipo de señalamientos es el encargado de la acción penal pública. Ahora estamos justamente en la circunstancia de la elección de un nuevo fiscal general y un nuevo fiscal adjunto. Es decir, estamos en el momento clave para no lamentar malas decisiones después. ¿Qué espera usted que ocurra con la preselección y con la elección en el Congreso de nuevo fiscal general y adjunto? Mire, Darío, yo coincido con Juan Carlos que el tema del proceso de la Corte mejoró a nivel de la comisión, pero que en el Congreso hubo una contaminación abierta y evidente. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que el hondureño traslada ese escenario, lo que pasó en la Corte, a lo que viene en el Ministerio Público. Y se van a repetir situaciones que realmente nos preocupan. Y usted lo nota cuando hubo muy poca autopropuesta. Es decir, para elegir un fiscal, aquí hay abogados excelentes, con ética, con carrera, con estudio, que usted lo quisiera ver en esa lista. ¿Cuántos abogados hay en Honduras? Unos 35 mil, 40 mil abogados. Por ahí anda el rango. Por eso le digo. Y ya salen 25, 26 y ya le han cortado cabeza a unos y le van a cortar cabeza a otros. ¿Estamos para que en riesgo 5? Entonces, que sea más de lo mismo? Totalmente. Y yo creo que este mensaje llegó ahorita oportuno. Porque si usted lee entre líneas, dice, socavando los procesos democráticos, sí, y demás. Le está diciendo, hombre, ya lo hicieron en la Corte. Por favor, ustedes están demandando justicia, ustedes están demandando, están pidiendo nuestro apoyo, pero también ustedes pongan de su parte, vigilen que estos procesos tengan. Y ahí es donde tenemos que tener mayor apertura. Y mire, Darío, ese es un problema. Yo siento que la sociedad civil la están descalificando poco a poco y día a día a las personas y a las instituciones. Y ese es un error. Yo creo que la sociedad civil tiene que aprender a defenderse y separarse de la que se califica sociedad civil y que no es sociedad civil, sino que representa algunos interesillos por ahí. Pero sí hay instituciones de la sociedad civil fuertes y serias
debamos como hondureños, y yo me comprometo a defenderla, porque son el baluarte del equilibrio en un modelo democrático débil, totalmente débil, y a expensas de intereses personales y no institucionales. Ahora, otro componente es, con la elección del fiscal, que ya ustedes me dieron su parecer, es el esfuerzo que la sociedad hondureña ha estado pidiendo para una comisión internacional de lucha y de combate contra la impunidad y de la corrupción. ¿Cree que se está caminando con la velocidad suficiente? Mire, esa pregunta se la hice yo a la Comisión Exploratoria la semana, hace dos días. Me invitaron a reunirme con ellos y yo les dije, miren, señores, yo creo que aquí las cosas están bastante claras. La experiencia con la MASI nos quedó suficiente y los hondureños queremos y creemos que el soporte y el apoyo de ustedes es necesario en el fortalecimiento de los operadores de investigación y justicia, pero que la justicia la tenemos que hacer los hondureños en debida forma y que ustedes tienen que monitorear que la estamos haciendo en la forma más correcta y mejorable, ¿verdad? En un respeto a la soberanía. De acuerdo. Pero el proceso está muy largo, entonces quiere decir que no hay realmente una voluntad política del gobierno, porque aquí se le quiere imputar que son los partidos políticos, y sobre todo ahí defiendo al Partido Liberal, que sí tiene una posición clara, que la CICI sí tiene que venir. No puedo hablar de los otros partidos políticos. Ahora, del gobierno sí puedo hablar, porque aquí la presidenta anuncia la visita de exploración, como que ya está la CICI aquí, y es un escenario, y es un show, y el que no sabe y el que no le dice, ¡ay, ya vino! Y es mentira. Hasta que se instalen aquí, comiencen en un proceso, después de que deroguen un montón de leyes, que aprueben otra ley y creen condiciones, vamos a tener. Yo tengo más confianza en Naciones Unidas porque tiene una seriedad, una expertise y está menos politizada. ¿Usted cómo lo ve, abogado Aguilar, este proceso que estamos viviendo? Yo en lo personal lo veo lejano. Incluso veo, nosotros nos reunimos también con esta comisión de expertos el viernes pasado, y mi percepción al menos, dubitativos hasta cierto punto, en el sentido de... ¿Quieren comprometerse? Sí, en el sentido de... Decían, bueno, pero es que será necesario traer una comisión para realizar reformas legales, porque eso es uno de los principales obstáculos que hay en este país. Ese montón de reformas que hay que realizar desde el Congreso para generar las condiciones, para generar las herramientas para la CICI, para el Ministerio Público. El tema de los tiempos a mí me preocupa gigantemente. O sea, si esta comisión va a estar, va a venir... Seis meses, exactamente. Seis meses solo revisando el terreno, a ver si está pedregoso, a ver si tiene agua, ver si tiene rocas, a ver si hay un acantilado peligroso, para después decidir construir sobre ese terreno. Así es. Y el tema de vienen a diagnosticarlo sobre diagnosticado, como yo siempre lo he dicho. O sea, aquí ya se han hecho diagnósticos de todos los sectores, aquí ya sabemos cuáles son los problemas de este país, dónde están los principales obstáculos. Y que incluso a mí me parecía importante, ¿no? Y me llamó mucho la atención que el martes, si no estoy mal, el expresidente Zelaya decía de que debido a la burocracia internacional, incluso ahí metió en ese combo a la empresa privada, de que eran los actores que no querían o de que estaban retrasando la venida de la comisión. No, señores, o sea, si bien es cierto, los pocos avances que se han dado vienen del Ejecutivo, el Congreso obviamente no ha hecho o ha hecho poco o nada porque venga la comisión, pero los responsables torales o los responsables primarios de que se instale esa comisión, de generar las condiciones, de buscar la celeridad también en la implementación de esa fase 1 y 2 del memorándum e ir negociando el acuerdo bilateral de manera paralela con Secretaría General de Naciones Unidas y el gobierno, son ellos. Si al final cuando uno es el interesado, uno es el que se mueve. Una pregunta final. ¿Qué lección debemos aprender de la lista Engel? Que nadie está por encima de la ley, ¿no? Al menos... desde una perspectiva global. Quizá en Honduras la ley se ha visto, se ha manejado y no se ha aplicado muchas veces, pero también hay que estar claros de que hay un ojo afuera que está viendo y que es un ojo que tiene o que ha tenido históricamente influencia en el país y que los va a señalar para posteriormente. Ya hemos visto algunos casos. O sea, tal vez la lista de Engel. Juan Orlando apareció en uno de esos listados previo a ser extraditado. Una reflexión final, don Mire, José Luis. Yo lo que siento es que lo que manda decir Estados Unidos es que a pesar del esfuerzo y el discurso no hemos mejorado y que la clase política se sigue comportando igual o tal vez peor, vamos en deterioro, y que esas condiciones contribuyen a esa situación de la migración, porque los hondureños no encuentran justicia, no encuentran oportunidades. La lista de Engel y sus consecuencias desde la óptica de nuestros invitados esta mañana, don José Luis Moncada
integrante de la directiva del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal de Honduras, y don Juan Carlos Aguilar, director de Transparencia de la Asociación para una Sociedad Más Justa. Ha sido muy grato tenerles y escucharles. Les invito para que regresen. Les prometo mejor café y algún pancito para la próxima. ¿Te parece? O lo traemos nosotros, el pancito. Esa es una mejor opción. Esa es una mejor opción. Esa es una mejor opción. Muchísimas gracias. A la orden. Que tengan un feliz día. A todos ustedes también. Gracias por su compañía, que siempre es muy agradable para nosotros. Adiós.